Esta tarde nos reunimos para asistir a una conferencia de, sobre el Cerro de los Almadenes. Que, si bien geográficamente no está ubicado en, en nuestra ciudad, pero sí que resulta muy interesante porque, desde luego, en, en, en el contexto de la historia antigua de la Hispania romana, nos queda también muy cercano. En primer lugar, voy a presentar a nuestros conferenciantes que forman parte del equipo de. De excavación y de investigación en el yacimiento del Cerro de los Almadenes, que son Pilar San Clemente Geijo y Carlos Morato, que han desarrollado durante estos últimos 10 o 12 años ¿no? sí. eh, la labor de, de desentrañar los misterios de aquella importante explotación minera y económica en, en aquella zona, que es eh, incluso precedente de del acueducto de Segovia, ¿no? Esto es sí. Queremos también, que puede ser el antecedente. Línea sí. de investigación sobre eso. Bueno, y darles las gracias a todos ustedes asistentes por venir a, a compartir con nosotros estos conocimientos y, y también a, a todo el equipo del, de investigación del, del yacimiento, entre los que tenemos que citar a Mariano Ayerzagüena también. También, como no, a Fernando de Pablos, un gran impulsor de este proyecto y meceras también de, del mismo. Agradecer también la presencia del alcalde Otero de Herreros, Minardo Sanz, en esta, en esta conferencia. Y, por supuesto, a, al Museo de San Isidro, a su director Eduardo Salas y a su equipo, y a su equipo técnico que, que hacen posible que este museo, además, tenga una programación continuada de. de de eventos y conferencias y conciertos y otro tipo de, de, de planes divulgativos para, para impulsar el conocimiento de la arqueología y de la historia de nuestra de nuestra Edad Antigua en general. Yo ya no voy a hacer más, más preámbulos y les dejo con los especialistas que son los que nos van, a, nos van a deleitar con su con su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias bueno desde el equipo de investigadores del cerro de los almadenes también vamos a aprovechar la ocasión para agradecer la invitación por parte de, de, de los responsables del museo y bueno, la propuesta fue este verano y dijimos que sí, y muy complacidos ¿no? por, por poder presentar aquí los, los avances de la excavación y a la vez hacer una recapitulación, como ha comentado ahora mismo Bermejo, de todos los años que hemos estado de campaña. no Han sido 13 años y esto al final ha llevado a, a que el yacimiento sea considerado BIC. Es, es uno de nuestros mayores logros y esto ha costado un, muchos años de investigación y, como hemos comentado, estas 13 campañas en las que no solamente han participado arqueólogos, sino también ha participado gente que ahora mismo no, no, nos, no nos acompaña, eh, geólogos, documentalistas y voluntarios para que esto, estos años de campaña se pudiera desarrollar. El Cerro de los Almadenes eh, se encuentra en, en Segovia y en este, en, han colaborado diversas entidades en el proyecto, como ha sido el Ayuntamiento de Otero de Herreros, la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, la SEA, que es la que ha proporcionado el tema de investigación. La Junta de Castilla y León, de la que se reciben fondos, así como del Ayuntamiento de Otero, y en, en el último año, la Asociación Dama de Difusión Arqueología y Minería Antigua. Eh, esta es mm, heredera de la antigua Asociación de Vecinos de Otero de Herreros. Estas instituciones han colaborado a lo largo de estos 13 años con el yacimiento, así como algunas empresas que también han, han colaborado. Bueno, la declaración como bien de interés cultural se ha producido en este año 2022, eh, pero es la categoría de zona arqueológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que además del cerro, que básicamente es esta zona de unas 6,4 hectáreas, eh, incluye los arroyos, ambos arroyos. Y cierra el, el camino, ¿no? el camino que va viene desde el cementerio y va hacia la carretera, con lo cual se ha ampliado la superficie a unas trece y pico hectáreas, ahora no recuerdo realmente. Esto eh, implica que se ha reconocido no solo al Cerro de los Almadenes, sino también el área por su paisaje minero. Es lo importante del Cerro de los Almadenes, su paisaje minero y su paisaje natural. Obviamente el paisaje del Cerro de los Almadenes ha sido muy transformado eh, por estas labores antrópicas de minería a lo largo de la historia, pero también hay que considerar eh, que actualmente eh, se dedicaba a una zona de dehesa, se dedicaba al pastoreo y, y también es una reserva para aves, por lo cual estamos muy cerca prácticamente en el límite de lo que es el Parque Natural de Guadarrama. Entonces, todo esto también ha influido en la declaración BIC, ¿no? la minería antigua, eh, el área de, de protección de aves, además de, de la cercanía ¿no? al, al, al parque de Guadarrama. Bueno, la ubicación, para aquellos que no lo conozcan, pues es en la provincia de Segovia, como he comentado. Eh, perdón. En la provincia de Segovia. Eh, se sitúa muy cerca del pie de monte de la Sierra de Guadarrama, aquí, y más o menos está como a, a 800, un, un kilómetro de, del municipio de Otero de Herreros. Hay que hablar de la proximidad a Segovia. Eh. Segovia se ve muy bien desde el Cerro de los Salvadenes, es, es visible. Vamos a poner una vista aérea para comentar lo más importante. ¿no? Este es el, el monte ¿no? del Carmocho que suele estar nevado en invierno, por lo tanto la mayoría de agua eh, procede de aquí y van hacia los dos arroyos. Aquí estamos viendo el arroyo de la escoria, donde se recibe el nombre por los escoriales que había en la antigüedad. Vemos aquí el, el pueblo, al fondo se situaría la ciudad de Segovia y entonces el área de producción metalúrgica está por esta zona, la ladera norte. Y esta es la ladera este, la que está proporcionando más información acerca de la mitad, y la ladera sur. Entonces, cuando ahora ya vemos hacia la ladera sur, se, se ubica otro arroyo que cerca el Vic y que, y que también es importante para, para delimitar la zona, que es el arroyo del Quejigal. Y al fondo, lo que denominan el Cerro del Monte, que también entra en el grado de, de, de protección de zona arqueológica. Aquí vemos el arroyo del Quejigal. Bueno, pues esto para que veamos un poco eh, cómo, cómo es el cerro, no. Tiene una altitud de unos 1.121 metros sobre el nivel del mar. Eh, a veces también se nieva, como el cerro del Carmocho, como hemos visto antes, pero bueno, pues ahora eh, es difícil encontrarlo nevado. Bueno, eh, se realizó un estudio de visibilidad para tratar de ubicar eh, la, los, los puntos de interés. Entonces, en este punto rojo se sitúa el Cerro de los Almadenes y vemos que la visibilidad alrededor es hacia puntos de la, de la sierra y también hacia otros montes que se ya se sitúan en la zona de Ávila. Eh, también controla visualmente... Todas las, las minas, se ven muchas minas y muchas canteras desde el Cerro de los Almadenes y un punto importante es que se ve la ciudad de Segovia, como hemos dicho. Por eso hablamos también que es muy importante su valor estratégico. Con el 3D lo vemos mejor, ¿no? porque aquí vemos eh, dónde se ubica el Cerro de los Almadenes, los puntos de sierra que se visualizan y luego todas las canteras, que son las zonas en naranja, las minas y la zona de Segovia. Y este punto creo que es Zarzuela del Monte, que también se ve. Entonces hay que pensar también en todas las calzadas o los, las vías de acceso que se controlan desde, desde el Cerro de Lo... Visualmente eh, tiene un control sobre el territorio muy importante. De, en, a, en ocasiones llega a los 50 kilómetros. No. Bueno, eh, aquí vamos a empezar a comentar eh, lo que es el contexto histórico de, eh, la, eh, del Cerro de los Almadenes en relación a su posición estratégica. ¿vale? Eh, bueno, ya os ha comentado Pilar, se, se encuentra el Cerro de los Almadenes en el piedemonte de la Sierra de Guadarrama, justo en un punto que eh, está separando eh, el acceso a, la campiñas, a las campiñas del Duero del de puerto de Tablada, actualmente el puerto de los leones, que da acceso a eh, la submeteseta sur, al valle del Tajo. ¿no? Entonces está en un punto totalmente estratégico. Y esto en la prehistoria y en la antigüedad ya lo sabían. ¿Por qué? Porque las primeras eh, ocupaciones humanas que se han encontrado eh, relacionadas con el cerro de los almadenes se remontan a épocas del calcolítico y también eh, se encuentra en un sitio, como podemos ver en este mapa, que en la época prerromana, era un lugar eh, límite entre diversos pueblos. Por un lado, los celtíberos, los arébacos que estaban poblando toda la zona del pie de monte eh, segoviano. Eh, por otro lado, los Baceos estaban más al norte, toda la zona de Cauca. Los betones están en lo, en lo que actualmente es la provincia de Ávila, la Sierra de Gredos. Y finalmente los carpetanos, que estaban habitando en lo que actualmente es la zona de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces nos encontramos, además de un sitio de conexión entre las dos mesetas y de un paso de montaña importante como es el puerto de Tablada, nos encontramos en un sitio en el que confluían diferentes culturas. ¿no? Y, y eso significa que en aquel lugar era un sitio en el que también se producían diferentes intercambios de ideas, de bienes. Y al llegar los romanos, porque la, la, la ocupación más importante del Cerro de los Almadenes, es de época romana, aunque tenemos, como hemos dicho, diferentes épocas eh, constatadas. ¿no? Eh, al llegar los romanos, esto lo sabían y lo vieron. Y de esa manera, podemos ver en este mapa cómo en la zona del Cerro de los Almadenes también confluyen diversas vías romanas posteriores. Por un lado, eh, está totalmente conectado visualmente, como hemos visto anteriormente, con la ciudad de Segovia, por la que pasaba la ruta del... Eh, la ruta 24 del itinerario de Antonino, que es esta línea roja que veis por aquí, pasa por el puerto de la Fuenfría. Por otro lado, eh, la vía que conectaba las ciudades celtibéricas con eh, la zona de los betones es una antigua vía que ya se remonta a época prehistórica para la transhumancia de los ganados. Es la ruta que va por el piedemonte y pasa justo al lado del Cerro de los Almadenes. Es muy posible, todavía no está. Hay varios indicios arqueológicos, pero todavía no está totalmente constatado que a, hubiera diferentes ramales de vía que conectase a la zona del Cerro de los por un lado con, con la ciudad de Cauca, que está al norte, a través del Valle del Voltoya, y por otro lado también con el paso del que os estoy comentando hacia la submeseta sur por el puerto de Tablada. Y es que el puerto de Tablada, su etimología, viene eh, del de árabe Balat-Umaiz que significa literalmente camino empedrado, lo que puede estar reflejando la existencia allí de una vía romana. ¿no? Pero es que el propio topónimo de los almadenes también es de origen árabe, y es que almadenes significa literalmente el cerro de las minas en árabe. Entonces, eh, blanco y en botella, ¿no? eh, el estudio de la propia toponimia nos está revelando que allí hubo un, un asentamiento minero que ha trascendido a lo largo de todo el tiempo. Bueno, eh, la primera localización de, del cerro como yacimiento arqueológico se la debemos a un profesor francés, Claude Omergue, de la Universidad de, de Toulouse, que fue el primer arqueólogo que en un estudio de la minería hispano-romana eh, fue localizando diversos puntos de explotación a lo largo de toda la, de la península. Y como podemos ver, bueno, aquí podéis ver eh, una serie de materiales que él localizó en prospección, en superficie, materiales alto imperiales del siglo I antes de Cristo y primero después de Cristo, y como podemos ver en este mapa que elaboró él, el Cerro de los Almadenes es un punto eh, aislado totalmente en el mapa en el centro peninsular, siendo una de las explotaciones de cobre siendo la única en el centro peninsular y la más importante y la única también en el sistema central. Eh, claro, luego tenéis, tenemos por aquí en el noroeste toda la explotación del oro, en el sur eh, Sierra Morena, toda la zona del Alentejo eh, se explotaba la plata, el plomo, el cobre, un montón de metales. Pero en el centro peninsular, segundo Mergue, de momento el punto más importante y el único son el Cerro de los Almadenes. Esto ya lo dijo en los años 70. Desde los 70 hasta entonces se ha avanzado mucho en su conocimiento. Bueno, entrando un poco a la contextualización histórica, vamos a hablar, eh, para entender la ocupación y la explotación del Cerro de los Almadines, tenemos que hablar de la romanización y la conquista de esta zona. Eh, esta conquista romana se produce a principios del siglo I a.C., cuando en las campañas del cónsul Tito Didio llegan a conquistar la zona de Tiermes, la famosa Colenda que todavía no se ha descubierto y seguramente también Segovia. Eh, nada más conquistar estas ciudades eh, se procedía al proceso de reorganización a través de la pacificación de los territorios, el control de la población y muchas veces eh, el, 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 el traslado de las poblaciones de los diversos eh, cerros poblados, fortificados, los ópida, celtibéricos, celtas, betones, baceos, a lo que los romanos iban a considerar como centros donde fundar ciudades nuevas. En este caso, tenemos que en este territorio van a quedar eh, tres ciudades importantes, que serán Segovia, Cauca y Confluenta, ¿vale? eh, a las que serán trasladadas las poblaciones eh, celtibéricas de, de estos ópida. Eh, y claro en este proceso el ejército va a cumplir un papel muy importante en el control de la población a la que se está reorganizando y sobre todo también en lo que respecta a nuestro yacimiento en la puesta en valor y, y en explotación de, del lugar y qué y por qué el ejército pues porque con el ejército no solo van soldados van también ingenieros van también eh, carpinteros constructores son los que van a tener el control sobre la explotación del metal. De esta forma podemos intuir y hablar sobre posiblemente el establecimiento de un distrito minero, una metala cercana a la ciudad de Segovia. ¿no? Entonces, en el siglo primero antes de Cristo es cuando comienza a ponerse en funcionamiento la explotación del cerro de los Almadenes de una forma intensiva. Antes, estos pueblos celtibéricos de los que hemos hablado ya explotaban este cerro y luego veremos cómo, muy posiblemente, estamos localizando sus estructuras constructivas. Eh, todavía no sabemos qué régimen siguieron los romanos para empezar a explotar eh, este yacimiento, si fue a través de una concesión a lo que actualmente sería como una empresa, en esa época una sociedad de, de publicanos, o seguramente posteriormente. Se haría a través de un procurador metalor, un procurador de los metales, un funcionario al servicio del Estado romano. Pero lo que está claro es que el momento en el que eh, más influencia y más eh, explotación intensiva llega al Cerro de los Almadenes va a ser sobre todo al final de la República y principios del Imperio. Sobre todo coincidiendo también con la gran llegada masiva de soldados de las guerras cántabras. Eso es lo que nos están indicando los materiales arqueológicos que luego veremos. Y es que para pagar al ejército hacía falta metales, oro, plata, eh, cobre. El metal que se explota en el cerro de los Almadenes va a ser sobre todo cobre. Y el control estatal de la producción y la explotación de esos metales va a ser un recurso fundamental para el establecimiento del imperio por parte de, de Augusto. Y esto está totalmente relacionado con una temprana romanización de Segovia, posiblemente en época Julio Claudia. Aquí podemos ver una inscripción que se ha encontrado, uy, perdonad, eh, se ha encontrado en la ciudad de Segovia. Podéis ver aquí una restitución de cómo pudo ser la Segovia antoimperial hecha por JR Casals. Esta inscripción que se encontró en lo que actualmente es la, eh, la Biblioteca Pública de Segovia. Nos está hablando de un flamen de Tiberio. Un flamen es un sacerdote de culto imperial. Y además está firmada, está firmada DD de de, significa decreto de curionum. Es decir, los decuriones era como si fuera el concejo de la ciudad. Estamos hablando de que en época de Tiberio, principios del siglo I después de Cristo, en Segovia ya hay un, hay un sacerdote de culto imperial y tiene una organización eh, cívica similar a una ciudad romana. Es decir, es muy posible que estemos ante un municipio ya en época Julio Claudia y no en época Flavia, como se venía diciendo. Y como luego la institución de, eh, de Vespasiano expandirá el derecho romano y la municipalidad a toda la península ibérica. ¿no? Esto es un caso bastante importante, porque eh, ¿qué importancia tienen para los romanos? una ciudad pequeña como Segovia, pues posiblemente su explotación de los metales. Y en este sentido eh, eh, nos encontramos en el Cerro de los Almadenes, como hemos visto antes en, en la foto aérea, con un lugar que el papel del ejército va a ser fundamental, y sobre todo también en la organización del paisaje. Por un lado tenemos, en la cima del cerro estará la zona de administración, control y almacén. Eh, al lado tendremos la zona de transformación donde se han localizado los hornos y por otro lado alrededor de los diferentes ríos que delimitan la zona tenemos las zonas de extracción, las bocaminas y también las zonas de acumulación de los escoriales de la propia eh, producción minera. ¿no? Entonces ahora os vamos a hablar sobre la explotación y las minas. Bueno, el, en, el, en el pie de monte de la. De la... De la sierra, eh, según los geólogos, hay hasta más de 100 mineralizaciones diferentes. ¿no? Entonces, lógicamente, el municipio de Otero de Herreros no podía ser menos. ¿no? Entonces, las mineralizaciones que se han localizado aquí es de plata, zinc, estaño, hierro, wolframio y cobre. Tal es así que en el año, me parece, 1904 salieron unas acciones para poner en, puesta en marcha la, las minas y hablaban de plata, zinc, eh, níquel y cobre. Eh, el Cerro de los Amadeles se ubica en, un, en un, es una especie de domo granítico de scar en, en el que se produce metamorfismo de, del contacto por el que las grietas es por donde salen esos filones de cobre que han buscado a través de, de la minería antigua y de las bocaminas. ¿no? El cobre fue explotado desde el inicio de los metales porque tenemos unas analíticas que ha hecho eh, el CSIC, y entonces en la zona de, de Humanes, en Par, eh, Humanes de Parla, hay una necrópolis en la que una de las tumbas había una punta de palmela que coincide el cobre en eh, un análisis isotópico con el de Otero de Herreros. Entonces, ¿eso qué indica? Pues cuando estamos en eh, el campaniforme, incluso antes del campaniforme, eh, el cobre de, de Otero de Herreros viaja. A la, a la meseta sur, o sea, traspasa la sierra y llega, y llega hasta la meseta sur, apareciendo en esta necrópolis. ¿no? Y luego tuvo una explotación, como ha comentado, muy intensa en el entorno de las guerras cántabras, años arriba y abajo, es la época más, más intensa, pero eh, vamos a ver que, que en el siglo VI también hay una reactivación minera muy importante en el cerro de los Almadenes. Luego, pues, que siga habiendo potencialidad minera en el Cerro de los Almadenes. Se han realizado estudios y, y, y puede, podría ponerse en explotación. ¿no? Eh, es más o menos lo que ha explicado él, pero ya, eh, la, la zona de las escombreras, a lo largo del arroyo de la escoria, otra escombrera aquí, de esta queda muy poco, esta está prácticamente desaparecida. Y eh, esta es la zona donde se ubica la oficina de los metales. Eh, las bocaminas, pues las bocaminas, eh, perdón. Se, eh, voy a volver a anterior un segundo, aquí, las bocaminas se localizan, las de, las de la siguiente imagen se localizan aquí, en torno al arroyo de la escoria, pero tenemos también aquí eh, otros pozos mineros y otras trincheras antiguas, que también en el futuro nos, nos gustaría poner en valor, claro. Entonces, estas es son el tipo de bocaminas y como veis ya en la, en la propia foto... Se averiguan ¿no? estos colores verdosos, ¿no? Entonces, imaginar al inicio de la edad de los metales, cuando llegaran aquí estos pueblos que eran prospectores de metal, pues ya ellos mismos en la roca se daban cuenta de las distintas oxidaciones. Si eran rojizas, anaranjadas, que era el hierro, y si eran verdosas, era el cobre. ¿no? Ya lo podían ver ¿no? en, en la erosión de la, del, del cerro y los alrededores ellos ya vieron que, que había cobre. Bueno, pues eh, las galerías no han sido estudiadas hasta la fecha, pero por documentos sabemos que hubo hasta tres niveles, que llegaron a unos 25 metros de profundidad. Y si los niveles freáticos de los arroyos les afectaron, pues eh, hay que imaginar que lo que hemos comentado, estos ingenieros romanos tuvieron que ingeniárselas, nunca mejor dicho, para crear sistemas de evacuar el agua ¿no? cuando estas bocaminas se inundaran. Entonces, hacían falta sistemas de ingeniería y sistemas de mecánica para evacuar el agua pues con, con norias, canales de evacuación, eh, bombas, etcétera. ¿no? Eh, las escombreras que hoy ocupan unos 30.000 metros cuadrados, debían ser muchos más, fueron explotadas. ¿no? Se, se explotaron en, para realizar eh, las carreteras de los alrededores ¿no? debajo de la Nacional. Hay, eh, eh, las escorias del Cerro de los Almadenes se encuentran debajo de la Carretera Nacional y también en la carretera que va hacia la estación y, y posiblemente en las, en las propias vías incluso. ¿no? el escorial está desaparecido y bueno pues eh, eh, lo que se pretende conservar con el vic es los, los jaldes que ahora veremos que son las escombreras donde se produce la separación de la mena de la ganga bueno eh, plinio el viejo en su historia naturales menciona que el, el mineral Debe seguir las siguientes fases: tunditur, lavatur, uritur, mulitur, infarina, que viene a ser triturar, lavar, quemar, moler en harina y después la fase de reducción junto al carbono en leña. El, el cobre se funde a una temperatura mucho inferior que el hierro, pero su proceso es mucho más complicado, porque eh, requiere un proceso de tostación y requiere un proceso de reducción que el hierro a veces pues, no, no necesita. Aquí vemos lo que comentábamos antes. ¿no? Este es el Cerro de los Almadenes, y se, en la protección VIC se ha intentado proteger toda esta zona de este paisaje muy típico, ¿eh? que es lo que se está intentando proteger en otras áreas mineras antiguas, que son los jaldes, las escombreras. ¿no? Entonces, aquí se ven las escombreras, el arroyo y a veces se ven los canales para el lavado de mineral. Hay que decir que el yacimiento de los almadenes, hasta que no nos acercamos a su investigación, desconocíamos que hubiera proporcionado tanta documentación histórica. ¿no? Y, por ejemplo, tenemos que el primero que habla del Cerro de los almadenes es eh, Fernando de Colón. En su cosmografía de España, él se refiere a que hay unos escoriales. O sea, en el periodo histórico, en el siglo XVI, debía ser muy llamativo el tema de los escoriales perdidos. ¿no? Y luego después tenemos en las contestaciones al catastro de ese, del Senada, Josefa Aparicio que realiza incluso un dibujo y coloca aquí las montañas de Escoria, cerca, cerca de Otero. Posteriormente, eh, Casiano del Prado, hacia 1865, indica a, a sus ingenieros la conveniencia de que estudien los materiales que pueden aparecer en las minas, en las minas antiguas. Entonces, eh, a partir de entonces se inician una serie de, de estudios y documentos eh, que nos dan información acerca de que las labores podían ser muy antiguas en el Cerro de los Almadenes. Por ejemplo, en esta obra, eh, en el Bosquejo Geológico y Minero del año 1902, fijaos, la fecha es anterior a esas eh, acciones ¿no? para poner en, en marcha las minas, que son de 1904, pues él, mm, en, el bosque, eh, el, el alió, en el bosquejo, eh, nos muestra esta foto, fijaros los escoriales, y este es el arroyo. Bueno, pues esto se ha calculado y son unos 14 metros de altura. Eh, curiosamente, en Barati, eh, en la, la bahía de Barati, había unos escoriales que medían 16 metros en Italia. Estos escoriales se fundieron en la Primera Guerra Mundial, también desaparecieron. Pero más o menos, pues prácticamente, la altura de nuestros escoriales y los escoriales de, de Barati venía a ser similar. ¿no? Se llevaban tan solo dos metros de diferencia. Tenemos también una obra de Galvis y Rodríguez en la que también se pueden ver... Eh, los escoriales todavía en, en este momento en 1908 ¿no? y este es el arroyo de la escoria hay que decir que este es un estudio muy interesante porque empezaron a, a emplear la fotografía en el estudio fotogramétrico y este sistema se estaba utilizando en los nuevos territorios a colonizar. Se estaba estudiando, se utilizaba en Estados Unidos, en Australia, y entonces aquí se hizo la prueba en el municipio de, de Otero de Herreros porque ofrecía zonas llanas y zonas de montaña en la que realizar el estudio. Y es muy interesante porque hay cantidad de fotografías del, del municipio. Bueno, pues este es un plano de la casa en 1922 y que sirvió de referencia para los estudios de Domergue. Domergue estudia a la casa y entonces mmm, mmm, va a hacer una prospección mmm, un día y se encuentra los materiales y hace su estudio con los datos de la casa con su prospección, ¿no? Entonces aquí vemos las escombreras y el cerro de los almadenes y él además la casa aventura a los filones. Hay que pensar en la enorme cantidad de mineral que se debió transformar en el cerro de los Almadenes para que hubiera esas escombreras. Y luego vamos a hablar los espacios de intervención arqueológica a partir de, del año 2010. Eh, tenemos la, la ladera norte, encontramos aquí, y luego ya a partir de 2012 iniciamos las labores de arqueológicas en la plataforma del cerro hacia la ladera sur y la ladera, la ladera oeste. Distinguimos en lo que sería la oficina metalorum, que la tenemos aquí, ladera norte, y el área administrativa y de hábitat en la ladera sur y oeste. Bueno, pues empezaron, se iniciaron las excavaciones en la ladera norte durante los años 2010 y 2012 y lo que descubrimos fueron dos niveles muy endurecidos, aquí y aquí, que pensamos que pueden ser unos estanques. Y en el interior restos de hornos que se identificaron de distinto tipo. Incluso este de aquí eh, se llegó a pensar que podría tratarse de un horno de reverbero. Realmente eh, escorias quedan aquí y escorias quedan por el cerro. Que se han utilizado para rellenar huecos. Esos escoriales que os he mostrado en las fotos no, no, no queda nada de ellos. Luego, la tarjeta de la ladera norte, que parece muy antigua, pensamos que puede ser de la Edad del Hierro, de esos primeros pobladores de la Edad del Hierro, que todavía no sabemos su etnia, si son vaceos, betones o celtíberos, no sabemos muy bien. Eh, porque, eh, la, ¿cómo la datamos? Eh, la datamos a través de unos eh, cerámicas que localizamos en su interior, que son, nos dan una cronología del siglo VI, y luego por encima de ellas, este nivel de ceniza que vemos aquí nos da el siglo II. Entonces, creemos que en, eh, ese, ese periodo entre el siglo VI y el siglo II pudo ya estarse beneficiando el cobre en no una escala tan eh, industrial como en época romana, pero que sí, sí que se pudo estar beneficiando. El área metalúrgica tiene distintas áreas que se, se pueden identificar. Aquí encontramos una telera en la que pensamos que se han podido realizar los procesos de tostación. Una telera como tal eh, suele ser para producir carbón vegetal. Y aquí encontramos mucho carbón, le dimos el nombre de telera, pero pensamos que es el área donde se pudo realizar las labores de tostación, seguramente. Eh, encontramos restos que se pueden datar como, como romanos. Lamentablemente no hay ningún horno entero, como los que sí datamos aquí, que estos sí que tienen una cronología entre el siglo IV y el siglo VI, eh, después de Cristo. O sea, estaríamos hablando del periodo visigodo. Los visigodos ya debían estar asentados en la zona y reactivan las minas. Y esto lo sabemos a través de, de analíticas. No aprovechan esas escorias para refundirlas. No, ellos vuelven a, a poner en explotación las minas. Eh, eh, tenemos que también se ha localizado una segunda batería de hornos y algo que muy pocos yacimientos mineros tienen, que es una zona de lavado, un lavadero, perfectamente identificado. ¿No? Sí. Sí. Bueno, esto es para que veáis una imagen aérea de, las, de los primeros hornos. Esta es la zona de la telera que hemos comentado antes. Aquí vemos ya las dos baterías de hornos. La inferior, se ha dejado un horno de reserva, por si acaso en el futuro estos son los que se han investigado. Y aquí también se ha dejado de reserva. Bueno, pues mmm, sabemos por un estudio que nos han hecho de GeoRadar que hay muchas baterías más que están sin investigar. O sea, las baterías continúan hacia dirección oeste en la ladera norte y sabemos que al menos hay dos más. Y ya porque pararon la prospección. O sea, que imaginar la cantidad de hornos que había funcionando a la vez. ¿no? Eh, aquí se encuentra la zona del lavadero. Bueno, pues eh, este año hemos hecho una recreación experimental de un hogar romano de reducción de hierro a cargo del herrero Thomas Mink, y eh, pues bueno, pues este horno eh, podemos decir que el tamaño era una cuarta parte de nuestros hornos y creo que dijo que había quemado unos cuatro kilos, ¿no? de mineral sí. y cuatro más uno no me parece de, de proporción de carbón, o sea que imaginar eh, para funcionar eh, bueno, luego también él utilizó un montón eléctrico, lógicamente. Si pensamos que el caudal de aire que entraba por las toberas tenía que ser continuo, posiblemente en el cerro de los almadenes, para manejar cada horno, trabajarían mínimo de cuatro a cinco personas. Si nos multiplicamos por cinco hornos funcionando a la vez, pero otros cinco hornos, otros cinco hornos. O sea, que realmente eh, había bastante gente trabajando en el, en el cerro de los almadenes. Eh, aquí podemos ver. Eh, las partes fu eh, fundamentales del horno de Cerro de las Almadenes. ¿no? Es un horno que es característico y parece que es diferente a otros de... que se están localizando posteriormente. Tenemos las paredes formadas por el barro vitrificado, ¿m? la escoria metálica en la zona interior y luego la chimenea que se va estrechando posiblemente para que cogiera más, más calor. Este es otro, otro dibujo de ello, ¿no? Las escorias estudiadas parecen relacionarse con procesos de reducción de minerales de cobre zinc, No se sé detecta estaño o plomo que pudieran hacer pensar en procesos de reciclado de mineral. Por lo tanto, se trata de procesos de reducción primaria del metal. Lo que os comentaba, que nos hicieron un estudio y dijeron que. ¿Y por qué son hornos diferentes? Por estas piezas que encontramos por el cerro y que ya en su momento recogió Domergue, que recogió una de estas para investigarlas, que son las lingoteras. Estos creemos que en realidad son bases removibles del horno. El horno se rompía, se sacaba la base y posiblemente se girara para eh, intentar beneficiar todo el cobre que quedaba en ella. O sea que no solo era por el sangrado, sino también a través de la lingotera. Y de estas han aparecido algunas en la campaña que están también recogidas en el museo ¿no? y bueno, pues esperamos que pronto sean expuestas. Bueno, las dataciones por termoluminiscencia han dado las fechas de entre el 529 y el 495 después de Cristo. ¿no? Estamos hablando a caballo entre el siglo V y el siglo VI, más o menos. ¿no? Y también recordar que ahora salen muchas noticias en la prensa, pero esta es la primera batería de hornos, o sea, más de un horno, cinco hornos, encontrada en la península de la época Tardoantigua. Entonces, después de esa fase industrial tan tremenda, eh, sobre todo en el entorno de cambio de era, pues se produce una reactivación de las producciones en época tardía. Este es el, el lavadero. Eh, eh, observamos aquí una especie de poceta. Otra zona de lavadero en la que se han encontrado limos con fragmentos escoráceos muy oxidados. Parecen restos del lavado de mineral procesado por el color. Bueno, ahora vamos a hablar del área administrativa, ladera sur y oeste. Bueno, al mismo tiempo que las investigaciones se estaban desarrollando en la oficina Metalorum, eh, poco a poco también empezaron las prospecciones en, en, la, en la que se considera la zona de hábitat, de principio de los mineros, pero veremos que también de la administración y el control de, las, de la producción minera. ¿no? Entonces, eh, hacia el año 2012-2013, la primera estructura que se localizó eh, fueron. Eh, lo que se ha denominado eh, una cela binaria, una cela binaria era un área de producción de vino para los para los romanos y eh, se localizaron porque tienen unas estructuras muy características que son estas estos contrapesos que se relacionan con eh, una estructura similar a la que podemos ver en esta reconstrucción es lo que se llama un torcularium a partir de estos contrapesos que ejercen Presión, hay una gran viga que se llama el, el praelum, que ejerce una gran presión sobre capachos que estarían llenos de las uvas para producir por el aplastamiento el mosto, que después se dejaría en una serie de piscinas, que por aquí se localizó también, para eh, después envasarlo en tinajas que también se han encontrado como estas, los, doliu, los Dolia de tipo numantino datados en el siglo i antes de cristo o ánforas de tipo dresel eh, que están a caballo entre el siglo i y también el siglo i después de cristo eh, para que se produjese eh, pues, eh, la fermentación del vino en primer lugar y luego pues, el, el, el almacenaje ¿no? para el propio consumo de la gente que vivía aquí los romanos que vivieron aquí se trajeron sus costumbres eh, mediterráneas y latinas de la propia península itálica y, y su forma de producir vino y también lo sabemos porque han aparecido este tipo de vasos, muy característicos, los vasos de paredes finas. Eh, es un, digamos, en arqueología se les llama eh, fósil guía, porque la producción de estos vasos llega hasta mediados del siglo I después de Cristo. ¿Y por qué? Son vasos finísimos para beber vino, sobre todo. ¿Y por qué hasta mediados del siglo I después de Cristo? Y después no, porque después aprendieron a hacer copas de vidrio. Entonces sabemos que esto es de periodo tardo republicano y del de primer siglo de, del imperio. ¿no? Y eso han aparecido en, justo al lado de estas estructuras de producción de, de vino. Eso se excavó entre los años 2012, 2013, 14, pero las investigaciones continuaron. Y es que en la ladera del cerro, eh, a finales del siglo XX, antes de que empezaran las investigaciones arqueológicas, eh, se quiso poner en funcionamiento allí una cantera para sacar granito eh, para, hacer una, para hacer la carretera no y también en parte gracias a esa cantera se han podido localizar estructuras constructivas pues quedaron algunos muros como podéis ver por aquí colgados justo encima de, esa, de la piedra base, la piedra madre de, del cerro. El leis. El Neis. <laughs> eh, entonces, entre estos muros apareció en el año 2020, ¿no? Sí. sí. 2020, eh, una base una marmoria ornamental. Eh, muy posiblemente estos mármoles eh, sean de, de importación eh, mediterránea y quizás se pueda relacionar con algún tipo de columna o con algún tipo de elemento decorativo pero totalmente eh, de lujo, ya que estaba decorado también con lo que se llama el, el, el Opus Sectile, uno de los pavimentos más lujosos eh, en la Antigua Roma. Entonces estamos hablando seguramente de la residencia de un gran funcionario como el que pudo ser el Procurator Metalorum. En 2019, gracias a la colaboración del de CAI de la Universidad Complutense, se pudo hacer una prospección eh, geofísica con un georadar 3D en la que podemos ver eh, todo lo que está enterrado todavía en el cerro. Encontramos una gran estructura eh, rectangular y luego una serie de estructuras que tienen una ordenación urbanística en diferentes calles orientadas de norte a sur, en lo que podrían ser cárdenes, ¿no? Eh, lo que nos ha hecho pensar en la posibilidad de que como en otros distritos mineros en la península ibérica y en el resto del imperio en el cerro de los almadenes nos encontrásemos eh, que el centro administrativo a cargo del ejército y de los funcionarios imperiales fuera un castellum asociado a un vicus entonces tenemos un gran edificio con grandes muros de forma fortificada asociado a un poblado donde vivirían no sabemos todavía si los trabajadores de la mina o también los propios soldados que estuviesen a cargo de la protección del mineral, los propios ingenieros del ejército, toda eh, el, la gran población que tuvo que contribuir a la explotación de estas, de estas minas y estos hornos. ¿no? Entonces, en un estudio eh, que hicimos el año pasado comparativo, vimos cómo eh, las estructuras que tenemos en el Cerro de las Armaderes se parecen mucho a otro tipo de castellum, que se han excavado en otras zonas mineras de la península ibérica, sobre todo en el sur, toda la zona que hemos visto antes en el mapa del de Alentejo en Portugal, Sierra Morena como por ejemplo el Cerro del Moro en la zona de Río Tinto, no hay otra zona más minera de cobre en toda España que Río Tinto bueno, sí, a lo mejor Otero de Herreros también o, o el Castelo de Alousa en, la, en toda la zona de, de Ébora y el Alentejo, o sea tenemos que eh, los romanos Establecían, tenían una forma de eh, producción y de explotación del mineral que la establecían en diferentes lugares y que llevaron también al interior peninsular, a toda la zona como en la que se sitúa el cerro de los Almadenes. Bueno, eh, bueno aquí continúas sí, tú. Sí. Voy a hablar de, las, de los trabajos que se realizaron en la ladera oeste, que comenzaron en el año 2016. Aquí vemos el, el Cerro de los Almadenes. En primer, esto es de, una fotografía tomada desde, desde el Cerro del Monte, ¿no? que también está dentro del área VIC. Y aquí vemos lo que comentábamos, ¿no? que toda esta zona de aquí... Es donde se debían recoger las aguas, que tenemos todavía que estudiar, diversos estanques, que habría media ladera, y que traían el agua hacia el Cerro de los Almadenes. La hidráulica también es muy importante en el Cerro de los Almadenes. Bueno, pues en la ladera oeste lo que se descubrieron fueron unos un gran muro que lleva una dirección norte-sur. Y en este muro se descubrieron otros muros perpendiculares con los que se pudo delimitar una estancia y una segunda estancia. En esta estancia los estucos tienen un color azulado, o sea, las paredes aparecen de colada, de, con una preparación y decoradas con color. Por eso he dicho lo del color azulado. Y en la segunda estancia observamos cómo... Eh, eh, también aparece un enlucido a lo largo de la, de la, de la estancia y como eh, el color predominante es amarillento anaranjado. Esto ya nos dio una pista de que en el Cerro de los Almadenes podía haber estucos. ¿no? Y así ya también fueron descubiertos unos estucos en la transición que hemos visto de la cela binaria. Hacia la ladera sur hay unas escaleras, pues también ahí había estucos decorados. No solo en la zona de la, de la, de la cela binaria, sino aquí. Esto nos está hablando de que el hábitat está muy romanizado y viven a la romana. O sea, ellos hacen las, las viviendas con materiales de la, de la zona, de los alrededores, pero también mmm, con, le dan cierto confort. O sea, las paredes están estucadas, pues como hoy en día las paredes protegemos los ladrillos con las capas de, de yeso, etc. Pues luego además con sus colores, ¿no? encima coloreadas y, por ejemplo, algunos casos parece que llevaban un encerado, por ejemplo, en el caso de la cela binaria. El encerado se da para protegerlas y no tenerlas que repintar porque el encerado incluso pues, se puede lavar, ¿no? se puede limpiar. Bueno, pues dentro de, estas de estos muros, en esta esquina, localizamos unos muros, unos gruesos sillares de gran tamaño y que además presentan almohadillado. ¿no? Estos aparecen en la península a partir del siglo III, es una influencia helenística y se utilizan sobre todo en fortificaciones. No, no sabemos si puede ser la fortificación antigua que hubiera antes de los romanos o ellos también en la época sorteoriana, es un elemento que utilizan: el, el, el colocar sillares con apariencia almohadillada porque da como más mm, mm, una visión propaganda de que el edificio es sólido y es fuerte, ¿no? el empleo de esos sillares. Bueno, pues las excavaciones de la ladera a oeste continuaron hasta fechas muy recientes y hemos visto eh, que se localizó una escalera que en esta escalera fue donde apareció la escultura de la dama. En el año 2019 eh, se localizó la escultura de la dama. En, en, estaba en esa escalera, pero estaba cubierta por un montón de desechos y un montón de escombros y bloques de caliza. Hemos comentado antes el es, que el, el cerro de los Almaderes es un domo granítico, por lo tanto, en él mismo caliza no hay, pero sí que hay calizas en los cerros de los alrededores. Entonces, tenemos que pensar en el esfuerzo que supone traer la caliza de un cerro alrededor, llevarla al cerro, colocarla y ponerla ahí. Por lo tanto, eh, eh, utilizaron la caliza por sus cualidades, ¿no? porque también eh, Vitruvio describe las, las cualidades de la, la caliza, que es fácil de tallar y se puede construir con ella fácilmente. Pero también yo creo que la utilizaron por su color, para m, diferenciarse un poco ¿no? de las construcciones que había con anterioridad, que posiblemente emplearon el NES y el granito en unos colores más grisáceos o más rosados para distinguirlas, ¿no? Este color blanco. Bueno, pues la dama apareció en esa escalera pequeña que, que hemos visto antes, la vuelvo a poner, si no, para que la veáis, aquí, en el segundo escalón, ¿sí? Y aquí abajo apareció eh, la, la, la cabeza, en la parte de abajo de la escalera. Nos la encontramos así tal cual. Y bueno, para nuestra sorpresa también apareció sin, sin cabeza, ¿no? Apareció... Acéfala y, y en, 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 esta, en esta posición. Entonces, mmm, como han aparecido más esculturas, pues más restos de esculturas, pues no esculturas enteras, tenemos que en la zona en donde se encuentra este rumbo aquí apareció la, la, la escultura de la dama, aquí la cabeza y aquí la cabeza que pertenecía a la dama, porque al principio pensamos si esa cabeza segun, eh, primera que apareció podía pertenecer a la dama, pero luego ya pues, se vio que no, ¿no? Y, y a ver es que eh, en ca eh, la cabeza que se ha encontrado este año encaja perfectamente. Bueno, eh, la imagen que podéis ver aquí es el estado actual de la excavación como ha quedado después de la campaña de este año de 2022. Como os ha comentado Pilar, estamos ante un gran edificio con gruesos muros de por lo menos un metro veinte de, de ancho. Eh, que tiene refuerzos de sillares almohadillados en las esquinas. Posiblemente nos tendríamos que imaginarnos este lugar como un gran eh, edificio eh, de mampostería. Eh, las techumbres serían de madera, barro, porque nos han, nos han aparecido muy pocos restos de, de tegula, aunque algunos hay también. Y seguramente eh, esa caliza le diese un aspecto fortificado y también un aspecto. Eh, con un carácter totalmente defensivo e ideológico para que los trabajadores de la mina pensasen, ojo, no nos vamos a guardar un poco de, de metal porque está estamos aquí controlados. ¿no? Entonces, aquí podemos ver, os ha comentado Pilar, el descubrimiento de los hallazgos escultóricos, pero eh, lo más interesante, además de las esculturas, es el contexto al que pertenecen. Y es que hemos podido excavar este año completamente esta estancia la hemos denominado como santuario y es que posiblemente sea el lugar donde pudo ubicarse la, eh, la escultura de, de la dama ya que la escultura apareció en las propias escaleras excavando llegamos hasta este muro y es que encontramos aquí una estructura con forma de u como podéis ver aquí con una especie de altar en medio sin que en un principio pensamos, aquí lo podéis ver en la siguiente diapositiva, pensamos en que quizás la escultura pudo situarse en este altar, pero vimos luego que la base tampoco coincidía. Pero es que en este altar, con forma de U, como podéis ver, eh, en el relleno aparecieron bastantes cerámicas. Y es que por detrás tenemos un mortero, posiblemente un, un opus igninum, que deja al descubierto aquí una gran losa eh, caliza. Cuyas dimensiones quizás sí que coincidan con la base de la escultura. Entonces, es posible que nos encontremos ante una especie de, de Kela donde se le rendía culto a esta, a esta mujer. Todavía no sabemos qué tipo de, eh, de divinidad pueda ser. Quizás una buena hipótesis es que se trate de una divinidad eh, indígena que haya sido romanizada. No lo sabemos todavía, tenemos que estudiarlo. Pero eh, lo que sí que eh, podemos decir es que esta zona posiblemente fue el contexto cultural, ritual en el que se pudo ubicar la escultura. Eh, otra cosa muy interesante es que detrás de toda esta zona, como podéis ver en la, en la foto del dron, apareció una canalización. La podéis ver mejor aquí. ¿Veis? Este es, esta canalización, una tarjea de agua, atraviesa por debajo este muro y continúa por aquí las excavaciones de este año han seguido eh, excavando por aquí buscando cómo era la continuación de esa canalización y hemos logrado eh, descubrir eh, lo que sería la cubierta de la canalización revestida con losas y con un mortero hidráulico romano lo que se, lo que se llama el opus signinum y es que es un, es un tipo de mortero con, con cerámicas eh, para que fuese totalmente impermeable. Es lo que se le echa a los canales de los acueductos para que el agua eh, fluya y no, no se estanque. Pues la, es el, al final el objetivo de una canalización de agua. ¿no? Y claro, saltó la sorpresa porque aquí se terminaba la canalización. Decíamos, no va a ningún sitio. Pero es que al otro lado del muro vimos cómo, gracias a uno de los compañeros que está aquí escuchando, a Carlos, Vimos cómo eh, la canalización hacía un quiebro y continuaba hacia el interior de, del cerro. Entonces, es una de las vías de investigación abiertas, eh, sobre todo en la que está trabajando uno de nuestros compañeros en la dirección, Juan Álvarez García, eh, y que veremos en los próximos años qué resultados nos dan. ¿no? Eh, continuando en la misma zona y justo al lado de la tarjea, encontramos que debajo del suelo que posiblemente pisaron los romanos, aparecieron una serie de alineaciones de muros que estaban rotos. Y dijimos, mmm, ¿esto con qué se puede corresponder? Pues es que los materiales que aparecieron también en este contexto se relacionan con eh, la Segunda Edad del Hierro. Y muy posiblemente estuvimos, eh, est estamos ante los niveles de ocupación previos a la llegada de los romanos. Es decir, los romanos llegan aquí, aquí ya hay gente viviendo y explotando los metales. A esta gente se las conquista, se las eh, domina, se las reorganiza, y ellos van a poner su, su castellón con su poblado encima, arrasando eh, las viviendas anteriores hasta los cimientos, y de las que han quedado solamente uy, eh, estos, estos muretes, no? Eh... Y luego tenemos en otro sector de la plataforma del Castellum que aparecieron también eh, una zona en la que podemos ver muy bien ese sistema constructivo del que os estábamos hablando. Eh, sí. Sillares y también eh, mampostería que luego tendría un alzado de, de adobes como podéis ver aquí. Eh, bueno, sí. continuas tú, ¿no? bueno eh, aquí también hemos encontrado uno de los pocos vanos que, que, que ha aparecido en el Cerro de los Almadenes, es esta puerta es, es un acceso estrecho, mide 1,20 eh, por 1,20, eh, más o menos la anchura del muro. Pero este muro de aquí que hemos localizado este año, eh, el año pasado es mm, de los más gruesos del, del, del yacimiento, mide 1,40. Y está realizado en esos sillares de, de gran tamaño que hemos comentado. Bueno, a veces están rotos, no, eh, no, no continúa y la, la han puesto mampostería, pero lo, lo más interesante es que a partir de aquí el alzado se levantan en adobes y los adobes también son de gran tamaño, entre 45 y 60 centímetros de ancho. Son unos adobes muy grandes. También ha aparecido una canalización bajo, bajo los escombros porque no hemos visto que, que se tratara de un suelo, por lo menos en esta zona. En, en la zona de la puerta hemos parado y a lo mejor sí que aparece un, sueno, un suelo. Y en esta zona de aquí, esta canalización, que es otra tarjeta, que no tiene continuidad. Porque aquí vemos que han colocado unas piedras, pero lo que hay es la roca madre, no continúa. Encontramos el neis directamente. O sea, no pasa al, 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 al otro sector que han comentado de la tarjeta, ahí se para. Y entonces, bueno, pues queda por investigar, abrir un poco más, pero también hemos encontrado mezclados con materiales que son romanos, que son sellos de sigilata romana, pues este hemos localizado un cuchillo de hierro afalcatado, que es de la edad del hierro. Que puede dar una cronología entre el siglo V y el siglo II antes de Cristo. Entonces, aquí los materiales realmente han aparecido también muy mezclados. Eh, sobre la cerámica romana, decir que los sellos son típicos sellos italianos, romanos de la zona de Arezzo, por eso se les denomina terra sigilata, eh, aretina, eh, también del norte de Italia, e incluso. De, de la Galia. ¿no? Tenemos este de, de la Galia con, con la cruz, Felicissimus Ianarus, ¿m? dedicado posiblemente al, al dios Juno. Eh, y, y que este es de la, el, del taller de Millau Grafusen, que estamos hablando de la Galia. Y vamos a pensar dónde están los amadines, ahí en medio de Segovia. O sea, que los, los romanos tenían una red comercial que viajaba en los las mercancías por todo el Mediterráneo y se adentraban donde realmente hacía falta y donde pensamos que podía haber un núcleo de población importante, un núcleo romano-romano, y que comía en vajilla romana, por lo tanto también comía a la romana, y también hay otros... Mmm, eh, ...que acompañan estas cerámicas, pues esta sería la cerámica de lujo, ¿no? Como si dijéramos la vajilla, la vajilla buena, ¿no? La vajilla de cuando vienen las visitas, pero que también ellos la utilizaban a diario... ...porque en el caso del ejército muchos de estos, y algunos nos ha parecido a nosotros... ...aparecen con un, un grafito que puede ser la marca del propietario por la cara, por la caria, por la cara exterior... Mm -hmm. ...tiene un grafito, a veces un aspa, a veces un garabato, o sea que ellos mismos marcaban su cuenco de, de comer, porque en realidad estas formas, la mayoría de ellas son cuencos o platos, o platos grandes. Eh, hay uno que es curioso, que es este de aquí, que es una cerámica muy brillante, que sí que es hispánica, y en la que aparecen eh, representados instrumentos musicales. ¿Mm? Tenemos un, una especie de tambor, tenemos una flauta de pan, eh, una, eh, una siringa. Eh, es muy curiosa, ¿no? Nos está hablando de, de una cultura romana mmm, plenamente establecida, ¿no? Con sus gustos musicales, su comida, eh, etcétera. Y esto es curiosamente, esos nos han aparecido en diez años de campaña y este año nos han aparecido cuatro, cuatro sellos. Tanto que cuando vino el arqueólogo territorial nos preguntó si, si íbamos a sacar todos los de Segovia este año, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, son, son sellos que son itálicos, que aparecen en el Cerro de los Almadenes, tenemos de todo tipo, circulares, pues mira, sellos circulares, el de Titus, este que es de, de otro, Hilarus Ani, ves que se, se leen perfectamente, este en planta pedis, o sea, y, y uno que no, 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 no lo has no, encontrado. No sé. ¿no? Bueno, pues uno que viene, que son de las primeras sigilatas que vienen con, con, con sellos griegos, ¿No? Y cuando abres el libro que clasificadas epó y pone, sí. eh, cuando abres el libro de las sigilatas te los encuentras de los primeros. O sea, hay una cosa que en el cielo de los no hemos encontrado, que es la cerámica pre-sigilata que se llama campaniense. Todavía no hemos podido determinar cerámica campaniense, pero hay algunas cerámicas que parece que son copias de campanienses y sin embargo llegan cantidades ingentes de esta cerámica que es plenamente romana y que no solo aparece en, mente, aparece en el Cerro de los Almadenes, sino que luego te pones a mirar los lugares y por supuesto aparece en Tarraco, porque Tarraco es una ciudad muy, muy importante, es la capital de la provincia donde está el Cerro de los Almadenes. Y aparecen, por ejemplo, como la que hemos visto antes en Astúrica Augusta, ¿no? la que hemos enseñado del sello redondo, ¿no? que también es eh, fundada ¿no? por un destacamento militar. ¿no? Primero es campamento militar y luego la fundan como ciudad. Y también aparecen en campamentos militares de la zona del Rin, la línea del Rin. O sea, que es una cerámica que está extendida por, por el Imperio Romano, pero en zonas muy concretas donde hay ejército también. Y otra actividad, hemos hablado de la actividad metalúrgica y también de la actividad de producción posiblemente del vino, ¿no? una producción pequeña. No hay que pensar en estas pesas de celas binarias que tenemos en la zona de Burdeos o en la zona de Andalucía. No es esa producción para vender vino. Significa que alguien que era ahí un potentado o tenía mucha autoridad se hacía su, su propio vino hasta ese punto. No hay que pensar en una producción de vino a gran escala. ¿no? Y otra producción es las pesas de telar. Pensamos que también hubo una producción de textiles intensa en el Cerro de los Almadenes. Estas son tres que han aparecido enteras, pero debemos tener como ocho que están en trozos. O sea, tenemos la parte de arriba o la parte de abajo. Hay una cosa curiosa de las pesas de telar del Cerro de los Almadenes: esta es típicamente romana, que tiene una forma prismática, que es que están el orificio en la cara pequeña, cuando lo habitual es que aparezca en la, en la cara central, o sea, en la, cara, en la cara más grande, no en la cara estrecha. ¿no? Entonces, esto también ha aparecido así en la zona celtibérica, en la zona de Segeda. O sea, que eso también nos hace pensar un poco en el sustrato de población. Tenemos cerámicas, pero también tenemos, a ver, estas, estas pesas que pueden ser también de... De cuando vivían estas, estas gentes antes de la llegada de los romanos. Y otra cosa que ha aparecido este año son estas fíbulas de arco tipo cisa, ¿m? que están realizadas en cobre, pero tenían eh, un resorte de hierro. que en esta se conserva. Quiero ¿no? recordar sí. que se conservaba un poco, ¿no? En el resorte de hierro. Bueno, y que hablar de las, las monedas. Las monedas. Eh, excepto una, nos han aparecido casi todas en el área de producción metalúrgica y en el entorno de la telera. O sea, pensamos que a alguien se le cayeron y allí revolcadas entre las escorias el mineral y pues las perdió y no las localizó hasta que las hemos encontrado nosotros. Por supuesto, la mayoría de las tecas son de la zona de, de, la, de la provincia tarraconense, en época de Augusto porque es la organización administrativa de Hispania del 17 a.C., es la, la organización administrativa de Augusto. Anteriormente solo había dos provincias, que era la Citerior y la, y la Ulterior, pero luego después la, la Ulterior se divide en Lusitania y Bética, y entonces la más grande provincia es la Tarraconense. La mayoría de las tecas en la península estaban en la tarraconense en ese momento. Y hemos encontrado muchas del Valle del Ebro, lo que comentaba Carlos de esa calzada ¿no? que viene del entorno de la Celtiberia. Eh, solo hemos encontrado una del sur, ¿eh? de cerca de Gades, y una traducta, pero también nos hemos encontrado muchas ánforas que podían llevar esos pescados que ellos eh, fermentaban en la salsa de garum. Entonces, al igual que llega esas ánforas que podían llevar, lo que hemos dicho, que como comían a la romana el garum, que era una especie de paté que les encantaba y lo comían continuamente, pues al igual que llega el garum de Gades, pues ha llegado una moneda de Gades. También ha llegado a la meseta sur, porque si los, los metales viajaban hacia la meseta sur, pues también tenemos de, del Valle del Tajo, ¿eh? las secas de monedas, y por supuesto, claro, que la mayoría son de aquí y de la costa, ¿no? También de la zona de Sagunto y de Cartago Nueva, las grandes ciudades costeras de, de, de la Península Tarraconense, por la que llegan todos los productos, el vino, eh, lo que hemos men mencionado de o sea, los, los mármoles es. de importación, todo tiene que llegar por estos puertos. O llega por Sagunto, o por Cartago Nueva, o llega por Cartago. ¿no? Una de las más antiguas que hemos encontrado es este, que es un denario de Volscan de Huesca que apareció perforado, ¿no? Y encima la perforación es muy cuidadosa, ¿no? A, a res, en, no, ¿no? No ha perforado a lo que es la esfinge que aparece en el anverso en el y color. en el reverso también mm, ha evitado eh, perforar el, el jinete, por lo que pensamos que pudo des, desmonetizarse y utilizarse quizás como un amuleto, ¿no? Llevarlo colgado. En esta zona eh, la población, eh, para ellos era una gran riqueza, tener, antes de la llegada de los romanos, tener un caballo. Y las fuentes hablan de que eran grandes jinetes. Y para ellos el caballo era, era fundamental. Pues esta es una de las más, más antiguas, que es del siglo II a.C. También nos ha aparecido otra con la leyenda Arce en escritura ibérica. Tenemos dos de escritura ibérica en el Cerro de los Almadenes. Y luego pues, las esculturas. ¿no? Tenemos la dama. Esta, esta eh, fue cuando la hemos llevado en la cabeza al museo, que todavía pues, no, la están limpiando y la están eh, en, re recomponiendo un poco. ¿no? Entonces, en las características de la escultura es que no estamos hablando de una escultura de tipo de arte oficial, sino que estamos hablando de una escultura de un artesano probablemente local. Pero fíjate la, la importancia, que había un artesano que hace esculturas en Otero de Herreros. Y la piedra también pensamos que puede ser local, porque en el entorno de Otero de Herreros hay canteras de las que se ha extraído piedra que es tan buena para el coro de la Catedral de Ávila y para el coro de la Catedral de Segovia. Eso sabemos las canteras que, que, que eran de gran calidad y se utilizaban para eso. Por lo tanto, si eran mineros y eran canteros, pues ellos sabían la calidad que podía tener la piedra para tallarla. Eh, ¿Qué observamos en la escultura? Pues que no está, en realidad no está vestida a la romana. O sea, el traje puede ser un tipo de traje indígena, no sabemos muy bien, ¿no? Quizás eh, porque lleva una túnica, luego el manto sobre las piernas quizás, pero luego esto no es tubular, ¿no? Como esos peplos o esa ropa a la griega, sino que tiene una especie de volante que está tableado, está hecho como en tablas. Lleva también un zapato, no está descalza, como estas imágenes de diosas que llevan esas sandalias. Y luego eh, la cabeza, ¿no? peinada con un peinado que sí que es clásico, ¿no? con una raya al medio. Eh, quizás el, el velo, no sabemos si tira buzón, hay que limpiar. Y llevaba también una diadema. La presencia de diademas nos está hablando posiblemente de que estemos ante el culto imperial. Quizás estamos ante el culto imperial. Pero también, posiblemente, estemos ante un culto indígena. O sea, hablamos de un sincretismo en la cultura. Eh, ¿Por qué? Porque aparece, que parece tener estado de gravidez, ¿no? Y se lleva la mano también a, a, hacia eh, su, su vientre, la cultura. Posiblemente estemos ante una cultura que represente también a la madre tierra. ¿no? Que para los mineros es muy importante, porque ellos piensan que la madre tierra también le proporciona la riqueza de los filones. O también pues que estemos ante lo que hemos comentado: ¿no? eh, a veces que la, 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 la emperatriz Libia ha, ha, ha aparecido también como diosa Ceres, que es diosa de, 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 la, de los cereales, ¿no? la diosa la madre de la, de la producción agrícola. ¿Mm? Entonces, Tal vez haga alusión a eso, ¿no? La tierra es fértil por dentro y también es fértil por dentro, o sea, por dentro para los mineros y por fuera, ¿no? La producción de cereales. Y bueno, esta es la cabeza masculina, que presenta también un risto serio, se le ve aquí un poquito el pelito, eh, está un poquito, eh, vemos por detrás que está apenas esbozada, le, le ocurre lo mismo a la dama de los almadenes, que está apenas esbozada. Y aquí vemos, ¿eh? entonces no sabemos si pudo llevar algún tipo de, de, de cubierta sobre la cabeza y si no, bueno, pues pensamos que a lo mejor es el retrato de un magistrado, no sabemos si puede ser una representación de la familia imperial, de Augusto, pues bueno, todavía, teniendo en cuenta de que es un artista local, pues también va a ser difícil de, de ver a quién pertenece. Y bueno, lo que está claro de estas esculturas por la... Morfología y la forma de talla que tiene es que eh, pertenecen a época alto imperial, eh, muy posiblemente a esta época julio-claudia. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues en un primer vistazo, sobre todo también eh, por el tema del, de los peinados. Este es uno de los peinados típicos, si vemos las esculturas de Augusto, de Calígula, eh, el típico peinado de época julio-claudia. Lo mismo ocurre con la, con la dama. ¿no? Si vemos, como ha comentado Pilar, los bustos de, de Libia, tiene este tipo de, de peinados. Están actualmente en estudio, pero estamos totalmente seguros, además de que concuerdan con los materiales, como hemos visto anteriormente, de las sigilatas eh, altoimperiales a, los, a, la, a las que aparecen asociadas. ¿no? Y bueno, para terminar... Eh, indicar luego eh, el trabajo que realizamos durante los veranos no solamente es el de, de la excavación, sino que luego todos los materiales que se sacan eh, se tienen que limpiar, se tienen que siglar, catalogar, ordenar, eh, pues si no la arqueología sería un cajón desastre y es lo que no queremos. Queremos hacer arqueología, no estamos buscando tesoros. Entonces, eh, claro, este trabajo de laboratorio es totalmente eh, necesario para luego poder estudiar esos materiales y sacar conclusiones históricas eh, sobre la vida eh, de la gente que vivió en este lugar. En este caso, el laboratorio lo realizamos en, en el colegio de Otero de Herreros, que nos lo cede también el, el ayuntamiento como espacio para, para poder hacer el laboratorio por las tardes, por las mañanas excavamos y por las tardes eh, se analizan los materiales, ¿no? todo con la colaboración de, de los voluntarios. Y luego también indicar que otra pieza clave de, del proyecto arqueológico es la publicación y la difusión. Y no solo a, a nivel eh, digamos, eh, científico, que por supuesto es lo, lo, lo más importante en diferentes eh, congresos, de, no solo de arqueología sino de historia de la minería, como por ejemplo eh, este de Cienpozuelos, o también a, a nivel local de arqueología de la provincia de Segovia, como tenemos en estas dos publicaciones, sino eh, también, bueno, os hemos traído para mostraros la última publicación, es de este año, lo ha, lo ha editado la, la Diputación de Segovia, es, eh, digamos, eh, un compendio del de, de trabajo que se lleva realizando durante este, eh, todos estos años, eh, en el que se puede uno informar tanto a nivel científico como a nivel eh, totalmente divulgativo de sobre qué, son, qué es la explotación minera del cerro de los almadenes y qué importancia tiene eh, para la historia de la provincia de Segovia, ¿no? en este sentido. Eh, sino también eh, a nivel de la divulgación entre el público general, que al final es el último... Y el objetivo final de la arqueología, el estudiar el pasado y el patrimonio, no tendría eh, un gran sentido si no revierte en la población actual y sobre todo eh, la arqueología sirva para poner en el mapa un pueblo como Otero de Herreros por su importancia patrimonial. ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver, por ejemplo, algunas imágenes de las jornadas de puertas abiertas y eh, divulgación que se realizan todos los años después de la campaña de excavaciones, en la, a la que este año creo que casi hemos llegado a, a 300 personas que vinieron a, a ver la conferencia y a, ver y a visitar los hallazgos eh, en el propio yacimiento. Entonces, digamos que eh, es muy importante, sobre todo eh, cuando se habla luego en las noticias mucho de la España vaciada, que los pueblos... Eh, reivindiquen su papel, a asistir. A través de su propio patrimonio cultural y, y la arqueología aquí tiene mucho que decir, ¿no? Entonces nosotros como arqueólogos, por supuesto, tenemos mucho un, un gran papel y, y mucho compromiso con, con esas reivindicaciones. Eh, y, y además porque al final eh, la gente del pueblo es la propietaria de este patrimonio, es la que tiene que defender este patrimonio y luchar para que se ponga en valor y para que la gente venga a verlo, lo conozca y, y los valores sobre todo. ¿no? Y bueno, eh, con esto eh, queremos finalizar agradeciendo sobre todo a los que colaboran todos los años, algunos de los cuales están aquí, Carlos, Nacho, eh, los voluntarios. Han venido voluntarios de diversas eh, universidades de España, de la Universidad Complutense, de la Autónoma, de la Universidad de Sevilla, eh, de universidades de Valladolid, de de Valladolid también, de, 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 de Segovia. Y bueno, para terminar, eh, lanzar unas ideas rápidas que resumen un poco la, la ponencia. Eh, en este yacimiento estamos ante un, un yacimiento clave para entender eh, la metalurgia del cobre en la península ibérica, sobre todo por la aparición de una tipología nueva de hornos como la que os, os ha presentado Pilar. Estamos hablando de un yacimiento eh, con un largo recorrido en el tiempo que surge de, desde la propia prehistoria más profunda del calcolítico y se mantiene en diversos, eh, diversas etapas y, y, y en diversas etapas hasta la propia época eh, visigoda eh, bueno la, eh, tenemos un lugar que está eh, un paisaje totalmente minero y jerarquizado administrado y ordenado en zonas para la extracción de los minerales para su tratamiento y zona para su control eh, incluso para los cultos y para la producción de otras cosas, como pueden ser el, los vinos. Es decir, estamos ante un lugar, eh, una producción y, un, y, un, y una explotación eh, muy seria en el centro peninsular, comparable con las grandes zonas mineras de la Península Ibérica y eh, su explotación su importancia y su explotación, sobre todo en los primeros momentos de la presencia romana en, en lo que hoy es la zona de Segovia, podría explicar sobre todo la gran importancia que pudo tener la ciudad de Segovia, tanta, su gran importancia y su gran riqueza como para construir una obra de 28 metros de altura como es su acueducto. ¿no? Entonces estamos seguramente ante un hito eh, en la importancia romana de, de Segovia. Y bueno, con esto agradeceros vuestra atención. Y, y muchas gracias. Y bueno, podéis hacer cualquier pregunta. Sí, estamos... Podéis preguntar. Para lo que sea. Bueno, me... Se, se me ocurre preguntar sí. si tenéis ya una perspectiva de las próximas fases de excavación. Me imagino que vais a seguir con, con el área de hábitat. Sí. De que habéis trabajado tanto en esta Sí. Parte, para intentar ampliar ese, ese, ese plano de, de la habitación. Sí, eh, ahí. Porque tenemos la zona de hornos en la que se está realizando un plan de protección. Entonces. Me, cuando el plan de protección. Ahora mismo no quieren que, desde eh, la Junta, no quieren que excavemos más en esa área, porque eh, toda esta zona del área metalúrgica es un área débil en cuanto a protección, porque está realizada con material que es muy perecedero, que es el, el barro, ¿no? la tierra. Entonces, es muy perecedera. Entonces, corre peligro. Entonces. Desde la Junta se está impulsando un plan de protección del área metalúrgica. Entonces, de momento, pues vamos a seguir excavando eh, en la zona que denominamos de hábitat o administrativa. Pero también tenemos un problema, que son los estucos, con lo cual tenemos que dejar testigos porque tampoco podemos aproximarnos a los test los... porque entonces habrá que hacer otro plan de protección de esa área. De momento, mientras no tengamos un área similar excavada. Eh, que también ofrezca una visión de conjunto de esa zona, pues ahí seguimos excavando. También comentar que se están realizando convenios con universidades, ya se está realizando el convenio con la Universidad Autónoma y Complutense, eh, de los grados de arqueología, que, creo recordar, y, grados y, másteres. y másteres de arqueología. Entonces el año que viene se van a ofrecer autónoma, de autónoma, autónoma y de la, y, de y de la complutense. complutense ¿no? sí. Y entonces se va a ofrecer prácticas a, a estudiantes de esas universidades y aparte, pues bueno, pues vamos a tener un soporte eh, científico ¿no? que se va a ampliar, porque ahora mismo estamos pues, en un impasse de que el, el, todo el proyecto de investigación se mantiene, pero claro, han pasado los años y hay gente que la abandona y otra gente nueva que está apareciendo. ¿no? Entonces, pues bueno, el proyecto no se para. Ahí continuamos. Sí, y luego también comentar que, bueno, como os hemos eh, contado, una de las eh, grandes eh, vías de investigación es sobre todo el tema de la hidráulica, el tema de los cultos asociados como un elemento de romanización más de, de este lugar también. Y veremos también eh, cómo, eh, cómo los romanos aquí qué tipo de estructura tenían, porque hemos hablado de un posible castellum, pero tenemos que ver eh, qué forma tenía este lugar, cómo era el propio hábitat de eh, esa zona que hemos visto, que, hemos, que denominamos posiblemente el vicus, ¿no? entonces, y sobre todo también, eh, algo muy interesante, las primeras fases de ocupación de, de este lugar, entonces veremos a ver en los siguientes años eh, qué es lo que lo, nos depara ¿no? el estudio del cerro. Y una cosa que también nos haría mucha ilusión, aparte de las esculturas que nos han hecho muchísima ilusión que aparezcan porque son únicas, en la meseta norte no ha aparecido nada igual, eh, es algo de epigrafía, ¿no? Nos encantaría que apareciera sí. en la inscripción. ¿no? que todavía no nos ha aparecido. ¿no? Tenemos lo que hemos comentado, los sellos de sigilata y tenemos también los grafitos que, era, pero vamos, que tampoco ponen ningún nombre, simplemente una, una letra o una marca. ¿no? Entonces nos haría mucha ilusión que apareciera algo de epigrafía. Que no es tarde, ¿no? En bueno, una de estas campañas aparecerá. <laughs> Por los escoriales, hemos dicho que, que la casa calcula unos escoriales de 35.000 metros cúbicos. Eh, esos escoriales se han dejado algo de cobre, pero el proceso no era tan bueno de extracción y parece que lo sacaban con una ley al 7%. Entonces, exactamente, no, no sé, los, en cuanto a kilos o toneladas de, material, de mineral, no lo sé, pero bastante, suponemos que bastante, hay que pensar la cantidad de hornos que podían funcionar a la vez. Aunque, curiosamente, cuando hemos hecho las teles, hemos empezado por el que quedaba más hacia el este y hemos acabado en el del oeste, nos dan cronologías diferentes. O sea, nos dan un periodo de 30 años respecto a uno del otro. No sabemos si van por fases. Eh, también hay que pensar el calor que desprende un horno de estos. Sí. ¿no? Como pudimos comprobar el día que estábamos haciendo la recreación... La, la experimentación, ¿no? que eh, ahí lo pudimos experimentar, el calor que desprende un horno de estos. Por lo tanto, si estaban trabajando en uno, a lo mejor podían estar trabajando en una estancia en otro, pero no realmente al lado de unos y otros. Pero también hay que pensar en la cantidad de materia prima que hacía falta, molerla, machacarla, lo que hemos comentado, lavarla, todas las fases, y la cantidad también de madera que se empleó, porque se agua. hizo un estudio que no hemos comentado que era eh, ver la, la composición de, las, eh, de los carbones, ¿no? Y se observó que era pino albar, pino común, o sea, pino de la Sierra de Guadarrama, lo que se quemó. Nosotros pensamos que probablemente sería encina, ¿no? Porque como tiene más poder sí, calorífico, calorífico, pero no, yo creo que ellos cargaban el, con ese, cargaban el horno y le daban las, to el, las toberas debían ser la, la entrada del aire lo que producía el efecto de calor. Y estos hornos se ha observado por un, tienen una en esos vitrificados que hemos de las paredes que están conservados que conservan unos silicatos de aluminio que creo que, que eso se produce en la cerámica cuando alcanzan entre 1200 y 1400 grados, o sea, que tenían mucha efectividad los hornos. También en, hay que pensar en, en este momento, los visigodos vienen del norte, pueden venir también con unos métodos de, de, de combustión de cobre eh, más, más potentes, pero en una época romana debieron ser muy potentes. Entonces hay que pensar en los en sistemas de aireación que utilizarían, que serían también muy potentes, porque pensamos que primero los hornos romanos eran de mayor tamaño que, que estos, que, que son los que están conservados probablemente eran de mayor tamaño. De hecho, eh, actualmente desde el cerro, si miramos a la sierra, vemos como el monte está totalmente pelado y seguramente en esa época ya lo dejaron ellos pelado. Sí. Porque tenemos que pensar que eh, se necesita un montón de madera para poner en, en funcionamiento los hornos, pero es que toda la gente que vive allí tiene que comer y entonces también se, necesita, se necesitaría explotaciones Agrícolas en el territorio para producir la comida que esta gente consumiría, pero también claro. un montón de cantidad de agua que tendremos que ver de, de qué zona venía para tanto para beber como para la propia explotación metalúrgica. Ah, y los romanos no bebían agua de cisternas. Los arroyos que están al. Bebían agua corriente. El cerro, posiblemente ese agua no serviría para beber. Tendrían que traer el agua de algún lugar. Hay manantiales de cerca de otro claro. que los podían canalizar. No sabemos de qué forma, con sifones, o, pero los canalizarían. Eso Son investigaciones que hacen el futuro. Pero pues hay que pensar en toda la logística, o sea, cuando tú pones en funcionamiento una mina, la gente que trabaja la mina no se puede dedicar a otras actividades que no sea la minería o, o suficientemente, si hubiera artesanos. Pensamos en ese vicus, sí. podía haber a lo mejor artesanos que realizaran algún tipo de objeto con el cobre, que lo desconocemos, todavía nos ha, no hemos excavado esa zona. Pero la logística que tú tienes... ¿Qué hacer para, para mantener a la gente que está dentro de las minas? Eh, y, hay, y encima hay que pensar que no había coches, que era todo... Eh, o sea, la, los muleros, los que llevaran asnos, mulos, caballos, o sea, todo eso. O sea, es una cantidad de personal. Y por lo que sabemos de fuentes antiguas, por ejemplo, había una ley de época republicana que impedía que los distritos mineros vivieran más de 5.000 personas. Entonces estaban muy expandidos o no, no podían concentrarlos mucho porque se quedaba toda la ganadería y la agricultura de las zonas de alrededor eh, sin trabajadores, con lo cual había carestía ¿no? alimentaria. Entonces, para evitar eso, en, en la península italiana eh, hacen esa ley. ¿no? no pueden dedicarse a la minería en un sector minero más de 5.000 personas. Y luego algo muy interesante sobre lo que habría que buscar evidencias y, y reflexionar es el, el, el impacto ambiental de una explotación como esta, porque esto era contaminante y mucho. Y eso lo vemos porque, como podéis ver aquí, por ejemplo, en la foto aérea, la oficina Metalorum, la zona de producción está en una zona y la zona de hábitat está en otra, totalmente alejada de esos de esos humos, ¿no? entonces aquí hubo una explotación bastante bastante importante. De, tanto del metal como de recursos humanos. Tampoco sabemos cómo se llamaba, no sabemos el nombre. Hay varias ciudades de la Celtiberia que tienen los nombres sí. perdidos, ¿no? Y a lo mejor alguno cuadra con, con el cerro de los almadenes, pero de momento ya hemos comentado que tenemos una carestía de epigrafía, <laughs> que a ver si se, se puede subsanar. <laughs> la gente donde vivía donde estaba establecida junto al, castellum, ¿o hay una teoría al respecto? posiblemente habría más poblados yo no podría estar en el, sí, en el es propio posible. pueblo pero también eh... en lo que ha denominado él alrededor del castelo, en la zona de vicus y en la ladera ladera este probablemente bueno os voy a enseñar eh... de el radar aquí, aquí si, si lo podéis ver eh, tenemos el gran edificio no y luego tenemos bueno si aparece ahora aquí tenemos el gran edificio y luego tenemos una serie de estancias calles con, con calles ordenadas de una forma urbanística aquí viviría gente seguramente no toda la gente porque seguramente mucha gente, todos los trabajadores, estarían distribuidos en diferentes poblados a los alrededores. Explotaciones como, por ejemplo, las médulas, en toda la zona de León, eh, los romanos, cuando ponen en funcionamiento todo el tema del oro allí, eh, tienen, eh, reutilizan muchos castros anteriores a los romanos en los que siguen viviendo la población que vivía allí, pero ya controlada por los romanos. Entonces, eh, el cero de los almadenes es. El punto estratégico de esta explotación, pero asociado a este lugar seguramente tuvo que haber otros lugares donde viviese esta gente. Que y trabajaba otras aquí. minas que controlaban y desde aquí, minas. desde. Hay que pensar en el centro administrativo, este grande, el castelo militar, pero Segovia tiene muchas minas. O sea, de aquí a, a Segovia hay minas en Revenga, en, en el Espinar, o sea. Que posiblemente se controlaba todo el distrito minero de Segovia sur, al sur al menos, desde aquí, sí. y las canteras, porque ellos lo que llamaban la metala controlaban todo. O sea, controlaban la, los recursos minerales, los recursos geológicos, los recursos de los bosques también, o sea, era un control territorial, era una colonización. O sea, ¿para qué vamos a ir para nada, ¿no? Vamos a colonizar y a quedarnos con lo que interesa. Y el cobre era muy importante. O sea, metal estratégico, los tres metales estratégicos, oro, plata y cobre, porque ellos hacían la moneda con esos metales. Su sistema monetal era ese. El oro era para almacenar, Atesorar. para para almacenar caudales. ¿no? Los, los ricos, o sea, encontrar un oro es complicado, aunque algunos han encontrado en, en Otero de Herreros algún, alguna moneda de oro, algún aureo. La plata... Era con lo que se pagaba generalmente a los, a soldados. los soldados. Aquí solo hemos encontrado un denario sí. y tiene la perforación. Pero bueno, hemos encontrado al menos un denario de plata. Pero el cobre. El cobre es las transacciones diarias, con lo que tú comprabas el pan, el vino, con lo que tú pagabas. La moneda del día a día. La moneda del día a día era, era la moneda de cobre, bronce. Y no solo eso, luego también todo adornos como la figura que hemos visto, broches de cinturón, pendientes, muchas cosas de estas se hacían de, de cobre y sí. de, de bronce. Era, era el, el plástico de la época, sí. desde lo que. Utensilios de cocina, utensilios de medicina. Bueno, no lo hemos puesto, pero. O sea, imaginar el cobre-bronce, esas dos aleaciones hacían candelabros, mobiliario. Eh, instrumental médico o sea cantidad de cosas de, 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 de esos metros metales y es más es que a, el pueblo que está eh, siguiente a otero de herreros que es ortigosa del monte allí hay canteras de, de granito de piedra que muy posiblemente está está en estudio también eh, pero hay eh, hipótesis para considerar que fue una de las canteras del propio acueducto de segovia junto a otras entonces estamos hablando de un lugar que no solo controlaba las minas, también las minas, las canteras, y no solo en las minas que había aquí, sino las minas de todo el territorio circundante, ¿no? observándolo relacionándolo con otras metalas por ejemplo metalas de la zona de inglaterra pues se ha reproducido el esquema y cuando ya hemos descubierto los posibles santuarios los, te los templos las esculturas pues más aún no tenemos un hábitat eh, administrativo eh, de, de, de una población de, de, de ejército concentrada ahí que son ingenieros controlan el territorio se, eh, los canales de distribución de ese metal y luego pues que se reproduce el esquema de, de muchas metalas o sea, Estamos hablando de un distrito minero, y, y ya no es solo por, por fuentes o por elocubrarlo, sino que está, que está ahí en, en, en Otero de Reus, el distrito minero. Cuando pues, si no hay más cuestiones que plantear, podemos agradecerles a todos su asistencia a esta interesante conferencia que nos ha enseñado muchas más cosas. De, de la Hispania Romana y, y animarles a que sigan la programación del Museo de San Isidro porque continuamente estamos, estamos haciendo, haciendo conferencias, conciertos, ahora hay un próximo concierto de Navidad en el mes de diciembre y, y por supuesto a visitar el Belén que se instalará en el patio Renacentista. Ah, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.